Raza, querido auditorio, muy buenas tardes. Hoy 22 de reportando. Está saliendo muchísimo humo. Todavía no llega ninguna autoridad. Al parecer, pues es un domicilio. Desconozco. Nomás nos están avisando que se está quemando. Estamos viendo que está saliendo mucho humo. Es aquí en la colonia Contreras. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Me lo puede ver? Algo bajo por lo bajo. A los bomberos les avisamos porque se... ¡Ni va a pasar! Que se dejen venir. Está macizo, en la quemazón. Machina está. Es la turroña. Ahí hubo Comisión Nacional. Y hay de tocho, ticho y tocho en el lugar. Civil, perdón. No es muy seguro andar por estos lados, raza, querido auditorio. Así que si anda por aquí, protéjase. Machina está el maderón. Es una vivienda. ¿Qué es lo que está quemando? ¿Pero qué es? Algún gacho para el gabacho, raza. Vamos a pararnos aquí para transmitirles a ustedes. La neta. ¡Fuera! ¿Han llegado los bomberos? Esperemos que llegue. Están asustados los niños. Y pues estaremos. ¿No hay gente en esta casa enseguida? A ver si no se viene el alumbre para acá. Inca Seguridad Industrial de Caborca, pues tiene extinguidores. Viene el comandante Sachel. No se ven los bomberos. No se ve nadie. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Muy bien. Qué bueno. Acabó la casa mi tío. ¿Es tu tío? Sí. ¿Y qué le... por qué se quemó? ¿Qué dicen? Vamos llegando, pero nosotros... Van llegando. Ya está tronando, raza, querido auditorio. Está zarra. A ver, échale. Perla. ¿Tú eres Perla? Un saludo para mi familia que me está viendo. Estoy bien. Un saludo para mi mamá. Está. A ver, échale. ¿Qué me dice? Metiche. Dame una foto ahí, por favor. Vamos a tomarnos la foto. 8 días. Raza, querido auditorio, pues parece desfile, oh, pero si tienen, no pueden pasar por aquí, porque está la quemazón a todo lo que da y pues no vaya a ocasionar un accidente mayor. Estamos aquí en el lugar. ¿Qué calle es esta? ¿Qué calle es? Me las mandas, Perla, me manda las fotos. A ver si es cierto. Gracias. Gracias a ustedes. Fíjense. Está Firulais aquí a todo lo que da. Es en la Infonavit Benito Juárez.
va llegando, pues no llegan los bomberos, es lo que me preocupa, que se venga la canazón para acá. Autopartes Palo Verde tiene todo para su carro, recuérdenselo, Norma Patricia Cruz Cabrera. Esta es la tercera, cuarta, es la Quinta Sur, ya se oye la ambulancia. Quinta Sur y Avenida M es más o menos. Oh, ahí vienen los bomberos. Aquí te hago entrega, aquí te hago entrega. Métete para acá. ¿Para dónde? Ahí empezó. Está gacho. Chingo de. Viene la ambulancia, farmacias similares del doctor Simi, recuérdenlo. Cell City tiene todo para tus teléfonos, hay que aprovechar los comerciales, raza. Querido auditorio, son los que nos hacen vivir. Anda Protección Civil en el lugar. Simón. Pues, aquí anda el encargado de Protección Civil. Ya cerró la puerta. Hay muchos chuchulucos. Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a toda la raza que nos ve por estos lados. Muy buenos días a mis queridos chinos. Dios me los bendiga a todos los que nos ven en las redes sociales, a los que nos ven grabado también, y a los que no nos ven, pues gracias a Dios, no saben lo que se pierde. Estamos una vez más desde la cocina de mi casa, de la casa de ustedes, de la casa de mi familia, aquí en Caborca, Sonora, México. Hoy, lunes 22 de mayo del 2023. Pedimos fortaleza y pronta resignación a familiares y amistades que han perdido un ser querido, un levantado que no ha sido encontrado, y todo lo demás. Todo nuestro apoyo por el dolor que sufren por tan lamentable pérdida. Si usted sabe dónde está uno, infórmenos, díganos, y nosotros vamos por ellos. Así nomás. Descansen en paz. Empezamos con quema la casa de su pareja y afectar 5 viviendas más en Hermosillo. Sentenciado a 56 años de prisión por feminicidio y privación de libertad. Bebé nace en ambulancia de Cruz Roja en Esqueda. Un saludo a toda la raza de Esqueda, al Gustavito que me está viendo. Detenido padre de niño intoxicado por droga en Nogales. La policía también son bomberos en Santana, se la aventaron. Un aplauso para los de Santana. Se quema domicilio en Altar, a los bárbaros. Festival de música en el desierto. Enfrentamiento de artes marciales mixtas. Dulce Amargo y Karim León en un mismo escenario. Lunes cívico en la primera área, 6 de abril, se quema domicilio y unos borregos. Cacho estuvo, ¿eh? Padre de familia inconforme en Jardín de Niños. Banamex desaparece cuenta en dólares y se pierden millones y millones de dólares. Esto pasa aquí en mi querido Caborca. Es algo que no lo puedo entender. Y pues como lechuga están los de Banamex, aquí no pasa nada. Es algo gacho para el gabacho. Recuerde que Pizza House, calidad y sabor casero. Pídalas al 637-690-5378. Asadero El Rojo, nueva administración por la cuarta, entre Avenida G y H. Pídalos para llevar al 637-690-0953. Farmacias similares del doctor Simi, recuérdelo, calle 7, avenida N, primera y avenida O, y cuarta entre calle L. Mi óptica, la alegría de ver bien, monofocales desde 390, por la calle 10, avenida M, local 3. Carnitas El Mayo, por la de Alberto Sotelo, entre 8 y 9, en la Y y en Altar. Renta de sanitarios portátiles para obras de construcción, fiestas particulares, cualquier evento social, más servicios industriales del desierto,
está con el chilito al 637-935-1370. Y nos vamos saludando a Francisco Alejandro Arroyo. ¡Uy! Buenas noches, güero. Saludos, saludos, Francisco. A Abigail Hernández, una carita volteada. Está curada esa carita, ¿eh? ¿Quién sabe cómo la haría? Carlos García, ¡uep! Un saludo oficial. Paqui Montaño, buenas noches, bendita noche. Charlene Rodríguez, buenas noches, saluditos, güero. Y pues son todos los saludos. Nos vamos rápidamente y decimos que Día Internacional de la Diversidad Biológica. Por la ONU fue decretado este día con el objetivo de crear conciencia acerca de la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos y la necesidad de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos existentes y las diferencias genéticas de cada especie, tanto de animales, plantas y microorganismos que nacen, crecen y se desarrollan en un determinado ecosistema. Algo gacho para el gabacho. El santoral de hoy es Santa Rita de Casia. La santa de lo imposible fue una hija obediente, esposa fiel y maltratada, madre viuda religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón reinaba Jesucristo. Nació en el año de 1381 en la región del centro de Italia. Su vida comenzó en tiempo de guerra, terremotos, conquistas y rebeliones. Nacida de devotos padres, Antonio Mancini y Amata Ferri, a los que se conocía como los pacificadores de Jesús, pues los llamaba para apaciguar peleas entre vecinos. Estuvo gacho. Quema la casa de su pareja y afecta 5 viviendas más. Esto pasó allá por Los Hermosos, la capital del estado, Hermosillo, Sonora. Tras acciones coordinadas por la Mesa Estatal de Seguridad, un sujeto quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva como probable responsable del incendio, de incendiar la casa de su pareja y que el fuego se propagara afectando a 5 más. Sí, la medida la dictó el juez el día 19 de mayo, que se realizó operativo para cumplimentar orden de aprehensión contra Francisco Javier. Testimoniales y datos científicos lo ubican como el probable responsable de los delitos de violencia familiar, daños por incendio, hechos registrados en la colonia Guayacán, en Hermosillo, el pasado 16 de mayo por la tarde. Algo gacho para el gabacho. Sentencian a 65 años de prisión por feminicidio y privación de libertad. Joselín fue el perjudicado de 19 años y la privación ilegal de la libertad de su hermana, una menor de 14. Con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía de Sonora, el juez determinó una condena global de 56 años de prisión para José Enrique, al quedar vinculado al proceso y acceder al procedimiento abreviado. Además, el sentenciado deberá efectuar el pago de una multa por la cantidad de 217,854 pesos, realizar los pagos por la reparación del daño material y el daño moral de ambos delitos. José Enrique, de 35, originario de Chihuahua, quien residía en Agua Prieta, Sonora, huyó a Sinaloa llevándose consigo, contra su voluntad, a una menor de 14 años, quien privó de la libertad
luego de darle muerte a su hermana Jocelyn con arma de fuego. 72 horas después de haber encontrado el cuerpo sin vida de Jocelyn, se le ubicó a Enrique, a José Enrique, en Ahome, municipio de Los Mochis, Sinaloa, donde personal de la Fiscalía de Sonora le ejecutó la orden de aprehensión y logró rescatar con vida a la adolescente. Qué desgraciado este, qué bárbaro. Recuerden que Baratocho, con más de 2,000 pares, lo espera Martita por la calle Cuarta, entre Quirós y Mora y Alberto Sotelo. Rica Pizza, por la avenida M, Y, N y calle 4, pídalas al 637-371-7430. Innovación en Carpintería, con el Víctor, por la calle 108 y avenida T. Recuerden, el carrocero más chaca es el Tito Rodríguez, por la 9 entre I y J. Háblele al 662-372-4915, ahorita que no está Lorenita. Porque la aronerita es un cerrucho, chingo, de aquí para allá y de allá para acá. Orozco Autocristales en Tucson, Phoenix, al 520-940-1625. Y Dulcería Las Torres con Mario Raúl en la colonia Santa Cecilia. Pida todo para sus fiestas, abarrotes, al 637-371-5485. Abren toda la semana. Algo bien. Carnicería Garibay, con los hermanos Ramiro y Lorena Garibay, por la calle Cuarta, esquina con avenida O, al 637-105-0677, para sus pachangas. Nos vamos saludando a Yesenia Leiva, y en Caborca no pasa nada, jajaja. Así nomás, Yesenia, un saludote. Nacho Paletas, buenas noches, buenos saludos y bendiciones. Así nomás, aquí no pasa nada. Marcos Córdoba Niebla, saludos mi compa Güero. Saludos, que Dios te bendiga. Gracias por sus bendiciones. Y Patricia Chávez, buenas noches para usted y su familia, aquí viéndolo y oyéndolo, mi papá librado y yo. Muchas gracias. Un saludo a tu niñazo del alma, Pati. Manuel Garnica, saludos cordiales, mi estimado amigo, ánimo, bendiciones. Saludos, Manuel Garnica. Este está en Phoenix. Y bebé nace en la ambulancia de Cruz Roja en Esqueda. Gracias a la preparación y conocimiento de Lucero Solorio, paramédico de la Cruz Roja de Esqueda, Sonora, logró atender con éxito un trabajo de parto a bordo de la ambulancia en trayecto de Esqueda al Hospital General de Agua Prieta. Al llegar al hospital, tanto el recién nacido como la mamá fueron entregados estables y recibieron su debido seguimiento y atención. Ahí es donde digo yo, vale que le eches un peso a la Cruz Roja. Vale que tú vayas allá a la, cuando vayas a sacar placas sin licencia, y que te digan que le puedes dejarla a la Cruz Roja, déjale servir. Salvan vidas, recuerda. Algo bello para el camello. Así como mi compa Luis Conríquez, que donó dos ambulancias. Algo bien. Eso fue aquí en Caborca. Detenido por padre de niño intoxicado por drogas en Nogales. Anteriormente ya le habíamos dado la nota que había sido un niño intoxicado con fentanilo. Y pues la investigación de la intoxicación con fentanilo de un masculino de 10 meses de nacido, elementos de la AMIC detuvieron al papá del bebé en posesión de 333 pastillas de opioide sintético, dinero y un arma blanca. Jesús Antonio, de 43 años, fue asegurado a las 21:09 horas del pasado viernes 19 de mayo en la colonia Fundo Legal. Se le aseguraron 333 pastillas, 350 pesos. Y pues con un filero. La Fiscalía de Sonora abrió carpeta el mismo día
al tener conocimiento de la intoxicación con fentanilo de un niño de 10 meses. Era con, permítame. ¡Mándeme! Que vienen por dos quesos, raza, ¿eh? Y eso ya no lo podía sacar. 10 meses que estaba siendo atendido en el hospital de esta ciudad fronteriza, o sea, de Nogales. El personal médico logró estabilizarlo e indicó que se encontraron algunas pastillas de droga sintética en el pañal. Ah, me usted el gran cabrón, cabrón. Pues la policía también de son. También de. La policía. También son bomberos en Santa Ana. Comandante de Santa Ana, pues una felicitación a los. Nos reportan que los elementos de seguridad pública acudieron en el apoyo a la comunidad. Detuvieron que hacer de bomberos en la colonia B8. Reportaron fuego. Donde el fuego, la maleza alcanzó un vehículo. El cual fue totalmente calcinado. No llegó más porque gracias a la pronta respuesta de la policía municipal sofocaron el fuego. Donde no fue tan bien. Fue en Altar allá con mis queridos bárbaros. Se quemó un domicilio. Siendo aproximadamente. Se quema a domicilio a las 11:20 horas de la mañana del domingo, o sea, de ayer, en el centro de Altar. Al momento se desconoce mayor información. ¿Hay video? Vamos a ver el video, raza. Festival de música en el desierto. El DIF invita a disfrutar del festival de música en el desierto este viernes 26 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el estacionamiento del Hotel City Express. Todo lo recaudado se destinará a las familias caborquenses que más lo necesiten, o sea, hace al DIF, al gobierno. Enfrentamiento de artes marciales mixtas. Este sábado se llevará a cabo evento Ball International Fix. Peleas con malas intenciones. Va a ser en el gimnasio municipal. Recuérdenlo, títulos internacionales de artes marciales mixtas se enfrentarán a sus rivales dentro de una jaula. La pelea estelar encabezará el caborquense ganador del torneo a nivel mundial, Manuel Valenzuela el Güerito, quien ha peleado en Las Vegas, Phoenix, Ciudad de México y en otras ciudades más importantes. Se han mantenido hasta ahora invicto. Además, el espectáculo ofrecerá también otras 7 peleas previas. Recuérdenlo, si quieres, para la mayor información. Disponible el número 637-122-5418 o al WhatsApp 637-123-7186. Algo bien, algo bello para el camello. Y Llantera Angulo con el Güero Angulo por la X e Y tiene las mejores llantas, las 9 citas al 637-137-0306. Barber House, calle 7 de Alberto Sotelo. Todos los días abren ahí en Barber House. Recuérdalo, Kyle, enfrente de la antena de Telmex.
y Raúl Martínez en Inca Seguridad Industrial de Caborca, por la 13 de julio entre 5 y 4. Ahí te espera. Los Liborianos, sabor y tradición desde 1963. Viernes, sábado y domingo están en Caborca, pero si tú quieres un evento, al 637-935-6289, pues ahí te hablan y vas. Muebles del Desierto en Pitiquito Bonito, con Rubén Parada, que lo atiende personalmente, al 637-132-9544. Y el Cholo de Proaulio, por la 16 y T, que acaba de llegar nueva mercancía. José Leonardo Sotelo Esteban lo espera con los brazos abiertos. Nos vamos saludando a Manuel Garnica, compartido así nomás. Ánimo, gracias. Manuel Garnica es uno de los amigos que tengo. Una chulada de parte de toda la raza. Dulce Amargo y Karim León en un mismo escenario. Como el cierre de Spokane 2023, se presentó Karim León en su segundo concierto, donde invitó a la caborquense Luisa Parra a cantar el éxito a través del vaso. Luisa Parra cuenta con 2 canciones inéditas y 3 covers en todas las plataformas, así que los invitamos a que las sigan. Donde fue todo un éxito fue el lunes cívico en la primaria 6 de abril, en el marco del 75 aniversario de la primaria 6 de abril, pues fue el cubano, Abraham el cubano Mier, el alcalde, pues a felicitar, asistió el lunes cívico, donde además de atendido a las solicitudes hechas por los alumnos, maestros y padres de familia, el alcalde atendió de manera inmediata las soluciones de estudiantes y maestros. Algo bien. También, pues llevaron tambos de basura, reforestación y alumbrado dentro del plantel. Luego de los honores, el cubano entregó un reconocimiento al maestro Fernando Félix por sus más de 30 años de educación, Fernando Félix León. Y pues algo bien, la directora del plantel, Gloria Valeria, agradeció la presencia del presidente municipal, sobre todo la rápida respuesta que dio hacia su solicitud, demostrando los pequeños que con buenas administración, sobre todo ganas de, se solucionan los restos del día. 30 años, fíjense, me llama la atención, en la Universidad de Sonora, no sé cuántos años tengan los maestros, pues aquí tiene Fernando Félix León 30, pero allá unos maestros que yo creo que ya andan en los 30, andan haciendo un desastre. Me da vergüenza de que una escuela, Universidad de Sonora, donde yo soy egresado, mi familia, mis hijos son egresados, mi nuera, pues tengan este borlote. Ya tienen 30 años, así como este maestro, ya van para afuera, ya váyanse. Yo me acuerdo que les decía a los maestros que ya se estaban por jubilar, no se arrepientan, váyanse. O sea, ya les tocó, ya están sus tiempos dados, ya trabajaron lo que tenían que haber trabajado. Me da vergüenza que la universidad se haya hecho un nido de maestros charlatanes, de maestros picacebolla, de maestros que anden arrimando a jóvenes, que no tenemos nada que ver. En aquel tiempo también había maestros así, que nos incitaban a hacerle revuelo a un maestro o a una maestra para que la corrieran. Me acuerdo de, y sin temor a equivocarme, de la maestra Blanca, que después fue del colegio de bachilleres, que le hicieron un pedote para que la sacaran y la sacaron. No sean así, ya váyanse. Estorban a la universidad, estorban al alumnado, y eso no es para enseñarle a los alumnos de la uni y de ninguna otra escuela. Nos vamos, que se quema a domicilio y unos borregos. Vamos a ver los videos. Está bien gacho, ¿eh? ¿Qué pasa, querido auditorio? Pues una
tragedia, se quemó un domicilio por la cuarta ciudad entre N y yo, mi querido Caborca, hoy 22 de mayo del 2023, donde se quemaron con ellos unos borreguitos. Algo gacho, algo lamentable, pérdida pues, del domicilio, los bomberos están en el lugar, está la Cruz Roja, está municipal, no se caer, al momento es lo que les puedo informar, algún gacho para el gabacho, estamos pendientes de lo que se siga suscitando, de lo que se puede ver, se tomó un tocho, no le llegó al carro, pero sí le llegó a todos los demás, está la estufa, camas, padres de familia inconformes con jardín de niños. Yo no les entiendo, la neta, ¿eh? Vamos a ver el video. Raza, querido auditorio, muy buenas tardes. Hoy 22 de mayo del 2023. Me encuentro en la escuela, el kinder Teresforo López, matutino y vespertino, Nueva Creación. Donde pues me hicieron un llamado los padres de familia que no están de acuerdo. Los padres de familia, no se encuentra nadie ahorita. No cámaras dentro de las aulas. Así lo manifiesta una cartulina. Y dice, los padres de familia del Jardín de Niños Nueva Creación no estamos de acuerdo con las instalaciones de cámaras dentro de las aulas de nuestros hijos. Solicitamos que se retiren, respetemos los derechos de los niños. ¡Riatas! Así nomás. Y aquí no pasa nada ni va a pasar. Estamos por la calle 7 y 8 o Benito Juárez Boulevard y Avenida H en mi querido Caborca. Al momento es lo que les puedo informar. Estamos pendientes. Pues la neta del planeta, yo no entiendo a los padres de familia de la Nueva Creación. Pues si tienen video, pues es mucho mejor. Si tienen cámaras, si los niños se golpean, se pelean o algo, porque los maestros pues se pueden estar ocupados o no sé. La neta, yo no le encuentro la inconformidad a estos padres de familia. Al contrario, yo estaría orgulloso de que mi hijo lo tengan monitoreado las 24 horas. Pero pues de perdida, ya que están ahí, pues algo bien. Estaremos pendientes de más información que se genere. Es uno de los planteles, yo creo que es el primero de la Caborca, ¿no? Uno de los más viejos. Y pues enhorabuena. Ojalá que sí la permita. Banamex desaparece cuentas en dólares. Desde la semana pasada se viene dando este caso aquí en Caborca, Sonora, México. El día de hoy fue la Cabose donde nos reportan personas que confiaban en su dinero, en sus ahorros, su ingreso a Banamex, que sin más ni menos su dinero desapareció. Así nomás. No nomás aquí en Caborca, en Peñasco también reportan que se desapareció la cuenta y así con la cuenta se desapareció el dinero. Les dicen que en un momento más, en un lapso de 10 días. Pero ¿cómo? Tengo un compadre que pues de ahí maneja el dinero, le depositan en el otro lado, es trailero. Y él dependía de ese dinero, de ahí sacaba el dinero y pagaba el diésel, pagaba todo. Y pues ya no hay, hay un pescador, un tío de un abogado que es compañero mío, muy amigo. Y él tiene una pesquera ahí en Puerto Peñasco y de ahí sacaba para comprar y se le desaparecieron todititito los dólares. Hasta el momento habíamos contabilizado como
pues no puedo decir la cantidad, pero iban más de 10 personas aquí de Caborca, 15 para ser exactos, y como 5 en Peñasco. Y pues la neta están pidiendo que se pongan a chambear las autoridades, sobre todo la que es encargada de regular esto, que es, ahorita me voy a acordar, pero sí, no se vale, querido auditorio, lo que nos está pasando, es algo gacho. Pero Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera al 637-37-656-86 o al 637-108-99-28. Recuerde lo que tacos y quesabirrias quillús por la 8 entre Jalisco y Durango, al 637-113-93-91 o al 631-112 con el Quiso. Gasolinera La Primera, donde rinde más la gasolina, Primera y Avenida S. Pescaría El Delfín por la 11 y Avenida G con Claudia Yanet. Y Cell City, pregúntele a Yancy, George, Daniela, por todas las refacciones y accesorios por la Avenida N entre 7 y 8. No pares el chueco, recuerde, por la Primera y Segunda y Avenida acá, vaya y consúmale a mi querido chueco. Algo bien. La Profeco, no es la Profeco, ¿no? Híjole, se me fue. Un saludo a mi querido Mario Estrella, a mi compadre David Barreda. Hoy cumpleaños Delfina Ortiz Ramírez, María Jesús Gallegos Ortiz, Carmen Durazo, Norma Delia Pino Lizárraga, Francisco Javier Fimbres Parra, Ivette Figueroa Aviña, Ana Yadira Gurrola Méndez, Emilia Santiago Morales, debe ser el pariente del Perico, María Elena Arredondo Salazar. Mañana, José Jesús Antonio Palacios Flores, el Joshua, Lucía Salazar Ruiz, Farida Alejandro Ballesteros Guzmán, Chantal del Real, María Ascensión Dueñas Mercado, Rafael Alberto Ortega Paredes, Ana Sotelo, Lupita Michelle, Almalicia Coronado Lizárraga, José Ángel Gómez Lizárraga, Fermín Frausto Araiza, Jesús Armando Montaño Araiza, Ana Elsa Partida Abril. Estos son los cumpleañeros. Un saludo a Luis Bermúdez Graciano, Angélica Dora Mediajet. Si me puede venir a ayudar, mi cuchunguito, Aarón Gutiérrez, y que me está viendo, Aarón Gutiérrez es el eléctrico, es el mejor eléctrico que hay. Es un carro bien nice. Un saludo a, vamos a ver, mi expresidente municipal, mi presidente Librado Macías, que me está viendo. Un saludo a toda la raza. Pues gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo a quemadas, para que llegue más gente. A los patrocinadores, pues, un millón de gracias. Síganme apoyando a mi puchunguito, al Junior, al Rojo y a la Bendición, al Presbítero Aurelio Rivera Gallardo, gracias por su apoyo. Recuerden, yo soy Federico Hansa Jerecía Manegas, desde mi meritito Caborca para el mundo entero, desde la cocina de la casa. No soy monedita de oro para caerles bien a todos, ya saben, así nomás. Pidan por mi familia, que yo pido por la de ustedes. Recuerden que mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros le vamos a informar. Buenas noches. Ahí anda el Gastón. Se está quemando toda la casa, querido auditorio. No sabemos cómo empezó el incendio, pero aquí está una señora que lo están cuidando. Y aquí ya empezó todo el siniestro. Algo gacho. Están con esta manguerita queriendo apagar el fuego, pues, ¿cuándo? ¡Pasadera El Rojo!
Rojo por la cuarta entre G y H, recuérdelo. Vaya y cómese los mejores tacos en la tarde, noche. Aquí está la policía municipal. Macizo está el incendio. Mira cómo quedó el borreguito, todo quemado. Pobrecito. Están los borregos quemados, raza, querido auditorio. Es algo que no podemos tolerar. Están muriéndose. El Titi, recuerden. Lo mejor es para tu teléfono. Gasolinera la primera. Si estás viendo mal esta transmisión, mi óptica, la alegría, te pone los lentes. Se quemó un domicilio, con ellos se llevaron varios becerros. Están quemados completamente, vivos, pero quemados. Tienen quemaduras de segundo o tercer grado. Algo gacho, algo feo. Econollantas, llantas garantizadas y carnitas el mayo. Estás en Caborca, Sonora, México, para el mundo entero, querido auditorio. Donde desgraciadamente pues se quemó y con él se llevó varios animalitos, unos que están vivos, otros que están achicharrados. Es algo lamentable que estamos viviendo. Recuerde venta de sanitarios portátiles con el Chilito, innovación en carpintería con el Víctor y Barber House. Corte el pelo, abre toda la semana. ¿Se puede? El perro anda loco. La becerrita ahí va. Quítasela porque así se la come. La borrega. Para Tocho. Recuerde si quiere una pizza, rica pizza. Por la cuarta entre M y N. Llantera Angulo, las mejores llantas las encuentras ahí, en el Güero Angulo. Nueve citas. Carnitas el Mayo para ti, Econollantas. Llantas aseguradas. Pizza House. Hoy cierra, pero mañana abre. Esto es lo que estamos viviendo ahorita aquí en este lugar. ¿Qué dirección es esta? Es Segunda Sur entre N y yo. Cuarta Sur entre N y yo. Cuarta Sur entre N y yo. Estamos pendientes.